necesito que estés tranquilo y seguir por este camino. Uh-huh. Seguir llegando al área y tratar de hacer goles, aportar para el equipo. Hoy jugaste en una posición un poco más suelto, se puede decir, atrás de los puntas, atrás del Mono y de Nico Delgadillo. ¿Cómo te sentiste ahí? Bien, bien, era más un doble cinco adelantado, pero me solté más. De a poco se va agarrando confianza y uno se va animando más. Uh-huh. El otro día fue pase de Delga, el centro atrás, y vos de cabeza. Hoy pase de Iván, digamos, estás, lo que decías recién, llegando al área con decisión y hoy un lindo remate para marcar el único tanto del partido. Y es lo que tengas un volante central ofensivo, lo que le piden de inferiores, te piden eso, que llegues al área. Y bueno, por suerte pude marcar los dos partidos. Tenés pocos partidos en reserva, vas sumando amistosos acá con primera. ¿Se va notando el cambio de ritmo de unas inferiores, reserva, a lo que es primera? Sí, sí, se juega más rápido, hay que jugar a uno o dos toques y más intensidad también. Uh-huh. ¿Cómo estás llevando la pretemporada? No, muy bien, muy bien. La verdad la estamos llevando muy bien. Todos los chicos que subimos y el grupo la está llevando muy bien. ¿Y cómo ves al grupo en general futbolísticamente? ¿Pensás que tienen que crecer más aún todavía? Sí, siempre se puede crecer más, pero lo veo muy bien, los entrenamientos se lo veo muy bien. Bueno, Fabián, segundo amistoso, ¿cómo vas viendo al equipo? Bien, de a poco vamos tratando de encontrar nuestra mejor forma futbolística, ¿no? Sabemos que ahora es una parte del año donde lo más importante es la parte física. Realmente no nos preparamos al 100% para jugar el partido amistoso, sino que estamos focalizando más que nada en agarrar ritmo de partido. Entonces, por ahí estamos un poquito imprecisos, por ahí en algunos momentos el equipo pierde un poco el orden, pero bueno, de a poco con los partidos amistosos eso lo vamos a ir ganando. Lo principal ahora es poder empezar a agarrar dinámica en el juego. En lo personal, hoy un puesto que conoces, pero que no venís jugando en la mitad de la cancha, ¿cómo te sentiste? Sí, de a poco, sí, tratando de darle una mano al equipo, el técnico me está usando en esa posición porque, bueno, seguramente está queriendo ver algunas opciones y de mi parte voy a tratar siempre de dar lo mejor para colaborar con el equipo y aportar lo que uno sabe, ¿no? La jugada del gol es una pelota parada, la devuelve Fausto y habla también de la posición de siempre estar en el área y siempre cerca del gol. Sí, 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 es una realidad que hace un tiempo que tenemos que tratar de aprovechar las pelotas paradas porque es una buena forma de abrir un marcador y hay que ir con convicción y con ganas a buscar esa posibilidad, así que hoy se dio que en una segunda jugada pude entrar y marcar el gol, que fue importante porque uno, más allá de que no busca ganar los partidos, siempre es importante ir a encontrar la mejor forma de individualmente para que después el equipo no lo sufra eso, ¿no? Lo principal es agarrar la mayor confianza posible. Sí, esa es la idea. La idea es tratar de ir agarrando confianza de a poco. Te voy a repetir, este es el segundo partido amistoso que hacemos y de a poco creo que el equipo va a ir encontrando su mejor forma.